Hola y bienvenido a nuestro resumen financiero del martes. El yen japonés bajó más de un 2% la semana pasada y ha registrado su peor resultado semanal desde junio de 2022, por la desaparición de las esperanzas de un cambio inminente en la política monetaria del Banco de Japón a finales de mes. La moral de los inversores de la zona euro ha mejorado en enero por tercer mes consecutivo, alcanzando su nivel más alto desde mayo, pero la recuperación del bloque monetario de 20 países no es un hecho. Las acciones mundiales han entrado en números rojos y los inversores, temerosos por los rumores de subidas de tipos, se preparan para los datos de inflación estadounidenses y una temporada de informes corporativos en las que se necesitan resultados sólidos para justificar las valoraciones altas. En la última sesión, el dólar cayó 0,3% frente al yen. El oscilador definitivo indica una oportunidad de comprar. El Bitcoin dólar se disparó 6,8% en la última sesión. El oscilador definitivo indica una oportunidad de comprar. En la última sesión, el oro cayó 0,7% frente al dólar. El indicador Williams indica un mercado de sobreventa. El par petróleo dólar se desplomó 3,8% en la última sesión. La señal de las estocásticas contradice nuestro análisis técnico general. El índice del libro rojo de los Estados Unidos se publicará a las 13:55 GMT. Las ventas minoristas homogéneas del BRC de Reino Unido a las 00:01 GMT. Las ventas minoristas de Australia a las 00:30 GMT. La tasa de desempleo de la Unión Económica y Monetaria se publicará a las 10 GMT. Los gastos totales de viviendas de Japón a las 23:30 GMT. El índice de optimismo empresarial NFIB de los Estados Unidos a las 11 GMT. Esperamos que haya disfrutado del panorama del mercado de hoy. En nombre de todos, les deseamos un día productivo de operaciones. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana para las noticias y eventos más recientes de los mercados financieros.